lucha libre profesional es una modalidad de espectáculo deportivo que combina diferentes disciplinas de combate, así como disciplinas escénicas, para crear una lucha cara a cara, cuerpo a cuerpo. Hoy en Datos Curiosos vamos a hablar acerca de la lucha libre. ¡Uy! Sus orígenes datan de los carnavales y music halls del siglo XIX, en los que tenían lugar demostraciones de forma física y fuerza. La lucha libre profesional moderna usualmente posee rasgos de agarre y acrobacias aéreas, así como varios estilos de artes marciales. La lucha libre profesional es especialmente famosa en Japón, Estados Unidos y México. Desde su florecimiento en estos países, la lucha libre ha evolucionado de forma diferente en cada uno de ellos, creándose disciplinas análogas llamadas Puroresh en Japón y lucha libre mexicana, obviamente, en México, caracterizada por su estilo de llaveo a ras de lona y aéreo. Se evoca el término mexicana por las diferencias en la técnica luchística y acrobacias, reglas y folclore propias del país, que le da una característica de autenticidad con respecto hacia la lucha de otros países. De ella surgen personajes míticos de la cultura popular, como El Santo, Blue Demon y Mil Máscaras. Está caracterizada por sus estilos de sumisiones rápidas y acrobacias elevadas, así como peligrosos saltos fuera del ring. Gran parte de estos movimientos han sido adoptados fuera de México. Muchos de sus luchadores son enmascarados, es decir, utilizan una máscara para ocultar su identidad verdadera y crear una imagen que les dé una personalidad especial. Los luchadores pueden poner en juego su máscara al enfrentar un combate contra otro luchador enmascarado, máscara contra máscara, o bien con uno no enmascarado, esto es, máscara contra cabellera. En la década de 1950 aparecieron en México quienes hoy en día se consideran la leyenda de la lucha libre profesional: El Santo, Blue Demon, Mil Máscaras, El Cavernario Galindo, El Rayo de Jalisco y Huracán Ramírez, entre muchos otros. Algunos luchadores aprovecharon la enorme popularidad que les brindaba la lucha libre para dar el salto a la industria cinematográfica nacional. Durante esta época, también conocida como la época de oro de la lucha libre, los combates eran básicamente a ras de lona, sin tanta espectacularidad, pero con mucha técnica. En lucha libre profesional existen varias formas de ganar, tales como pinfall, rendición, descalificación, knockout o cuenta de 10 fuera del ring. En Estados Unidos y Japón es a una sola caída, que puede ser con o sin límite de tiempo. En México es a ganar 2 de 3 caídas sin límite de tiempo. Si ambos luchadores están tumbados en la lona y no se mueven, el árbitro puede comenzar un conteo de 10 hasta que alguno de los luchadores se ponga de pie. Pero si los dos están tumbados de espalda y uno de ellos tiene su mano o brazo sobre el contrario, se inicia el conteo de los 3. Una descalificación puede ser causada por numerosas razones: utilizar llaves o movimientos ilegales, cualquier ataque de una persona externa a la lucha, golpear al oponente con un objeto extraño, como sillas, cadenas, manoplas, etc. Un golpe bajo a la entrepierna directamente del luchador, golpear al árbitro intencionalmente, atacar el ojo del oponente o quitar la máscara de un luchador. En la práctica, las reglas son violadas muchas veces, sin ameritar una descalificación, ya sea porque el árbitro fue distraído o porque no vio el ataque, o simplemente vio el ataque pero decidió continuar el combate. Circo, maroma o teatro, usted decida. Estos fueron los datos curiosos para la manzana de Eva.